nombre y su cargo, por favor? Alfredo Castañeda Sandoval, director de bomberos del municipio de Zapopan. Señor Castañeda, pues ¿qué es lo que, qué ha consistido la actuación de bomberos de Zapopan y de otros municipios aquí en Basura de Jazas? Está consistiendo en estar controlando lo que incendio que se sucedió ayer, estar haciendo la conexión con la maquinaria también de la empresa y el incremento de la zona, ya para evitar nuevamente la reinición. Ahorita, en estos momentos, digo, pasadas las 11 de la mañana, ya está controlada la situación. Ya lo hemos confirmado, ya nos falta un 10% nada más del área que se encuentra en la contratación que tuvimos el día de ayer. A ver, aquí. ¿Pudo haber ayudado a que se generaran más una situación del incendio el hecho de que no estuviera tapada la basura? Es que la norma, el procedimiento es como lo llevan ellos. Están creando las celdas, aquí podemos al nivel del corte que llevan ahí, allá arrancó la celda, que es igual como estamos aquí parados. Aquí abajo hay basura. Sí. Está compactado y va por celdas. Entonces esto, cuando llegas una pasada de celda, se la tapan. Todo está ahí. Ya esté totalmente que puedan retirarse, pues ya ahorita, dejar todo esto ahorita con la maquinaria, el apoyo de la maquinaria, y ojalá y ya disminuya un poco los vientos, esperamos terminar el día de hoy en la tarde. Bueno, ¿sí? Ninguna persona, ninguna afectación de lesionado, alguna, no, ninguno, algún bombero, ni de nosotros, ¿verdad? No tenemos ninguno, afortunadamente ninguno. ¿En los alrededores se extendió el incendio? No, esta es la parte que ustedes ven. Ajá. Inició en la parte posterior, la parte de posterior, con un incendio de maleza. Ajá. El mismo viento lo atrajo todo y fue cuando ya llegó aquí esta. Bueno, pero ¿fue todo dentro del mismo terreno? Dentro de lo que es el terreno. De propiedad de Jazas, pues. Exactamente. Sí, así está. Todo está controlado aquí, no, al exterior no existió nada, ni tampoco el vertedero Picachos. Es aquí nada más Jazas. Muchas gracias. Para servirle.